Somos Aleco, una empresa familiar en la que nos proponemos ayudar a que las personas conecten con el bienestar de sus espacios. Esto lo hacemos mediante el desarrollo y comercialización de productos de aseo que sean prácticos, multifuncionales y fáciles de usar. Mi nombre es Mónica White Caicedo. Mi emprendimiento se llama JD White y tiene que ver con accesorios, diseños personalizados en cuero. Y realmente pues me apasiona lo que hago, es muy bonito porque pues son diseños obviamente con mucha creatividad, con colores, con diferentes contrastes. Y realmente pues cuando tú haces algo con amor, con pasión, pues realmente todo fluye. Mi nombre es Nancy Lozano Cuesta y lo que a mí me encanta es esta parte de la artesanía del Chocó. Llevo más de 20 años trabajando esto porque fue algo que me nació, pero me nació también de una necesidad, de que en ese momento pensaba yo, había dejado como la empresa de un lado y estaba sencillamente dedicada a descansar. Mi empresa es Tina Panini, elaboramos sándwiches al estilo panini. Aparte de eso, pues hacemos bebidas, postres y otro tipo de comidas rápidas. Tina Panini inició hace un año aproximadamente, a raíz de lo que fue el COVID y todo eso, pues decidimos emprender y pues a elaborar sándwiches y salir a venderlos. Lo hacemos a través de domicilios, solo por domicilios, por las redes sociales. El mejor impacto que hemos tenido de estar en Prospera ha sido como tomar esa convicción de que podemos tener una empresa, de que sin importar el tamaño podemos generar impacto tanto en el lugar en el que estamos, en nuestro caso en Marroquín, tanto en las personas que trabajamos aquí, empezando desde nosotros, de creer que podemos hacer empresa y hacer algo bueno, hacer algo importante, algo que le gusta a la gente. Prospera me ha enseñado diferentes estrategias en lo que tiene que ver con mi emprendimiento, porque digamos con todas las capacitaciones he podido estructurar tanto financieramente mi negocio como poder digamos generar estrategias de mercado para poder vender mucho mejor el producto. Hace 2 años nos vinimos acá y tuve la oportunidad pues de participar en toda esa convocatoria que hizo Prospera. Cuando ya llega a este programa de Prospera, sentí un apoyo fenomenal. Y con Prospera logré ya llevar un control de la parte del inventario, de los ingresos, de los egresos. A través de Prospera he tenido un cambio a través de la responsabilidad, de la resiliencia. He aprendido a administrar y a controlar las finanzas. He tenido cambios en mi vida personal. Anteriormente era una persona muy desorganizada, o sea, no generaba, no llevábamos un control de las finanzas, ni tampoco sabíamos hacia dónde ir. Pues ya gracias a Prospera, pues creamos un modelo de negocio y pues ya sabemos hacia dónde debemos ir y hacia dónde o cuál es nuestro objetivo. Yo no le había hecho, como se dice, la misión, visión y todo eso, o sea, como la estructura como tal a mi emprendimiento. Simplemente hice los diseños y con Prospera empecé a diseñar ya mi visión. Ya tengo mi misión, visión, todo lo que son los objetivos, o sea, ya empecé como a tener la estructura que ellos nos enseñan. Hacer parte de la Cámara de Comercio y todas las oportunidades que te puede abrir de estar conectado con otros empresarios y cómo puede esa colaboración ayudar y de verdad involucrarse en todo el ecosistema de emprendimiento de Cali, de la región, hace que todos nos catapultemos. En la parte personal se vuelve uno, a pesar de que tiene ese aspecto sensible, se vuelve uno más sensible y a querer hacer las cosas con mucho más amor. Pero también me tocó pasar por aspectos muy duros, donde pues fallecieron varios miembros de mi familia seguidos. Entonces para mí esto ha sido también una parte como un incentivo para seguir adelante,
para seguir mostrando algo que le gusta a la gente y que me gusta. O sea, todo lo que uno emprenda en la vida, si tú le pones ese empeño como tal, pues vas a tener éxito. Probablemente al principio existan resistencia, no hay ventas, no les gusta, no me escribieron. Trata de entender y aprender por qué no les gustó, cámbialo y hace algo que ahora sí les guste. Siendo venezolano, yo me sentí bien acogido, adaptado al programa de Prospera. No tuve ningún tipo de limitaciones. Todo gracias a ellos, pues aprendí bastante lo que viene siendo el ámbito empresarial. Es que ayuda a organizar la empresa y el que tenga la oportunidad de valerse de este proyecto de Prospera o de la Cámara de Comercio para sacar adelante su empresa, créamelo, que soy la primera en decirlo, hágalo.